Mira, mi hermano, yo no voy a ser chismoso, ni voy a decir nada, pero hay unas personas allá atrás, tuyo, mira, que dijeron que le sacaste al duelo por las máscaras. Mira, más que nada sacarle, yo digo que mejor se vayan preparando, que se preparen mucho, porque somos muchachos que todavía nos falta mucho camino por recorrer. Si ellos quisieran un duelo de máscaras, aquí estoy, nada más falta quien quiera entrarle, firmamos contratos y adelante, por mí no hay ningún problema. Recuerden que la maldición de los Alvarados solamente la quitamos los villanos. Hasta que le ganen a uno de los villanos es cuando esa maldición va a desaparecer. Oye, mi hermano, hace un año de esta empresa ya cuajó, ya es una realidad, y es importante que esta sangre nueva está tomando esta batuta, ¿no?, para este tipo de funciones. Sí, fíjate que Universal Lucha Company está haciendo un excelente trabajo rescatando lo que es la lucha libre, queriendo levantarla, y créanme que ya un año se dice muy rápido, pero también ha sido un proceso en el cual se ha batallado, se ha sufrido, y nosotros nos hemos puesto la camisa y la playera de lo que es Universal Lucha Company, y créanme que nos den estas noticias de que nos vamos a Canadá, Estados Unidos, Colombia, Guatemala, pues es muy, muy benéfico, muy gratificante para todos nosotros, porque esto quiere decir que todo el esfuerzo de todos los compañeros está dando resultado. Está dando resultado y se están fijando en todos los que estamos ahorita dentro de esta empresa. Un año agridulce para la dinastía imperial, por un lado la pérdida de la máscara del villano cuarto, pero por otro lado, el empuje que ustedes ocupaban, Rocambole, tanto tú como Rocambole, ese tipo de enfrentamientos que ya pedían a gritos, que ya buscaban, y que los ha hecho pasar al siguiente nivel. Y que estábamos y que estamos preparados al 100% para seguirnos enfrentando contra ese tipo de estrellas, contra ese tipo de luchadores, y que vean que la nueva dinastía imperial queda en buenas manos, y que sobre todo vamos a trabajar bastante para que no queden defraudados. Asimismo, un encuentro agridulce en el cual mi tío ya perdió la máscara, pero agradecido con todas sus enseñanzas, con todas sus palabras, para poderlas llevar a cabo en mi nueva faceta como villano quinto junior en mi carrera, de aquí para adelante, siempre lo hemos dicho, la dinastía imperial nunca da un paso hacia atrás, sino para adelante, y pues bueno, trabajar con la empresa de AAA, con el Consejo Mundial de Lucha Libre, estamos muy agradecidos, muy agradecidos. Presentan un campeonato que pues todos alzaron la mano. Pues ahí Octagón dice que se lo quiere llevar a su casa, pero pues le recuerdo que pues si ya nos mencionaron a todos nosotros, también estamos dentro de esa lista, y que se prepare él, también el Ciclón Ramírez Jr., que se prepare mucho. Yo sé que son unos excelentes luchadores y también van a poner al Brazo de Oro, al Brazo Celestial, al Brazo Cibernético, pues sabemos una purga también con el Doctor Carote, Sodom, Sagitarius y el Hijo de Dos Caras. Los que se quieran unir a la purga, recuerden, lo único que necesitan no es tener corazón. Thank you.